Hola. Transmite desde el departamento de Morazán, en la capital de las semitas, en la República del Salvador, la voz del embajador. Así que mi gente bella, chula, hermosa, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a otra transmisión más desde Metrosuelo, en la embajada. Saludándoles como siempre y dándole gracias a Dios por este nuevo día, como siempre, agradecido con nuestro Dios por todas sus misericordia. Gracias Padre Eterno por tu bendición, tu bondad, tu amor hacia nosotros. Gracias en este nuevo día, pues, y es que hoy es 8 de septiembre. Y agradecido, agradecidos con Dios, infinitamente agradecido. Y pues felicitar a los cumpleañeros que este día cumplen años, muchas bendiciones. Dios Todopoderoso me los llene de mucha salud y que me les regale muchos años más de vida. Esos son mis deseos para amigos, amigas, para sus familiares, para toda su prole. Bendito Dios por un nuevo amanecer. También, pues, ya saben, pueden buscar estos videos ahí en mis redes, suscríbase a mi canal ahí de YouTube, conectado, para las niñas, las sandalias, conectado con Bravo León, ahí pueden buscar los videos, ahí los pueden encontrar, ya saben, conectado con Bravo León, y también lo pueden buscar en la página del embajador, ahí también, y por su cuenta, hoy amanecimos algo pegado de la lengua. Y por supuesto en la cuenta de Bravo León Aragón. Así que amigos y amigas, pues, no hombre, hoy juega la selecta. ¡Qué barbaridad! Hoy juega la selecta. Así que, ¿qué pasó, Tigre? Tranquilo, todo calidad, hermano. Cuídate, bendiciones. Hay otro de la bendita diáspora que nos visita. No, pues hoy juega la selecta. Así que amigos y amigas, pues, vamos a apoyar, hoy estos hipotes tienen que traerse un triunfo, definitivamente, estos hipotes tienen que hacer la perrada. Yo creo que ahora es cuando, pues, nos vamos a reivindicar, así que, pues, pendientes a esa transmisión de ahora por la tarde, la selecta, pues, juega contra Canadá, así que vamos a apoyar a nuestro equipo, vamos a apoyar a la selecta, así que están invitados. ¡Arriba El Salvador, bárbaro cipote! ¡Que viva El Salvador! ¡Me llega, cipotones! ¡Me llega! ¡Que viva El Salvador! Así que amigos y amigas, pues ya saben, vamos con buenas vibras, transmitámosle esa buena priva. Transmitámosle esas buenas vibras a nuestro equipo, pues, al equipo de los salvadoreños, a la selecta, pues. Así que miren, nada de negativismo, todo positivismo. Así que miren, vamos también allá a pedirle a nuestro Dios, pues, verdad, que traigamos esa victoria contra Canadá. Yo sé que todos mis amigos ahí en Canadá, todos los salvadoreños, la comunidad, la bendita diáspora de salvadoreños en Canadá, este día lo están esperando. Ahí me contaba un camarada que dice que esa banderita bien planchada la mandó al driving clean clown a que se la dejaran bien peinada, bien azulita, blanquita, y ustedes saben, pues, vea el escudo. Así que mi raza pesada ahí en Canadá, yo sé que muchos camaradas también en los Estados Unidos han viajado a Toronto, ¿verdad? A ver la selecta, pues, a darle esas buenas vibras a los hipotes. Y nosotros desde acá, desde la tierra cuscatleca, todos socando el lance, todos apretando, ¿verdad? Que la idea es que gane la selecta, esa es la verdadera idea, ¿verdad? que gane la selecta. Esta transmisión, pues, la estamos realizando por cortesía de Alfredo González, el alcalde 4x4, pues, que está transformando Gotera poco a poco. Así que gracias, pues, al liderazgo ahí desde el chino Alfredo, pues, nuestro querido amigo, el mero tigrón, que está haciendo de Gotera una ciudad, un pueblo más pintoresco. Y ya lo decíamos, pues, ya con el cine, ya van a ver ustedes, ya van a ver ese cine, como
ahorita les tenemos buenas sorpresas, ¿verdad? Así que gracias a ustedes, amigos, amigas, que han hecho posible, porque ustedes son los verdaderos héroes. Gracias a ustedes es que ese cine va a brillar, ese cine va a ser un centro cultural para que todos nuestros artistas, de lo que sea, puedan ahí exponer su arte. Así que gracias, gracias, porque ese es un patrimonio del pueblo. Y les tenemos buenas sorpresas, primero Dios, les tenemos buenas sorpresas para ese cine también, pues. Así que gracias al liderazgo ahí del chino, de Alfredo, pues, que hay padas, es jodido, hay padas pintando, hay padas limpiando las bancas, hay padas cortándole. Eso es predicar con el ejemplo, eso es. Y pues que este jodido está joven, tiene energía, tiene pasión, tiene visión, pues. Así que qué bueno, pues felicidades, Alfredo, y a todo el equipo que está detrás de él, ¿verdad? A sus concejales, a todos los colaboradores ahí de la alcaldía, hay que decirlo también, pues, muchos empleados, ¿verdad? Nosotros llamamos colaboradores, muchos colaboradores, pues, se han incorporado, pues, están limpiando ese cine, lo están dejando, pero nítido, bien chaineadito. Así que gracias, amigos, pues, a ustedes, principalmente la diáspora, que ustedes han hecho sus aportes, pues, sin ese dinerito, pues, hubiera sido imposible hacerlo, porque la voluntad es la que nos ha sobrado, pero el dinero es el que nos ha faltado, hasta con rimas, pero gracias a ustedes se está haciendo posible, gracias a la diáspora, a la bendita diáspora. Ya lo decía ayer, la fundación Sé Feliz, una donación de $350, mi camarada Paul, un aporte de 100, y así, tantos camaradas, pues, que han hecho esos aportes, y ahí van a tener un espacio en el cine, ahí van a poner todos los que patrocinaron eso, ¿verdad? Y les vamos a dar un recibimiento de primer nivel, de primer mundo. Así que muchísimas gracias, amigos. Y si usted, pues, quiere incorporarse, todavía falta que sale varias cosas. Si usted quiere colaborarnos, pues háganos llegar, ya sabe, le estamos enviando su recibo de ingreso, ¿verdad? Todo el dinero que está ingresando va bien auditado, ¿verdad? Bien auditado. Así que muchísimas gracias, amigos, amigas. También estamos siendo patrocinados, miren. No, pues me voy a poner a este lado, porque a este lado la cámara, vea, lo tira bien. Vaya, miren. Estamos también transmitiendo por cortesía de Punto Color y Bazar Liz. Son otros de nuestros patrocinadores este día, porque nos han hecho posible ya prácticamente el sello oficial del embajador. Aquí lo pueden ver ustedes. También pueden ver ahí, como debo decir, la queremos como asomo, imitación de youtubero, asomo, porque de youtubero no tenemos nada. Pero como va la uno, le dice, hey, vos sos aquí, va, y uno como es pajero y uno agarra pa, uno dice, sí, loco, no, cállate, ¿y cuánto te dan YouTube? No, hombre, no, tú no, edificios he comprado en la USA, ¿no? Como para pajeros, y somos número uno. Hey, ¿qué onda? ¿Qué chino, viejo? ¡Viva El Salvador! ¿Qué andamos? Con buena vibra, pa. ¿Ya estuvo? No, hombre, no jodas. Acá está el súper, ahí cambian los tigres, de estrella. Así, mira, ya la gente ya anda preparada, pues. Así que gracias a Punto Color, pues, donde usted puede mandar a hacer el diseño que usted quiere, el estampado que usted quiera. Si usted quiere que le dibujen la cara, que le dibujen la cara de toda su familia. Si usted quiere que les personalicen una camisa, que le pongan figuras, que le pongan, qué sé yo, el kiosco de acá donde va a estar el embajador. Si usted quiere que le pongan la Concordia, la iglesia, el monumento emblemático de Gotera, el cine, ustedes lo pueden hacer ahí en Punto Color. Y ya no digamos en Bazar Liz, pues. Así que miren, en Bazar Liz le tienen buenos implementos deportivos, ropa de la que usted quiera para hacer deporte, camisa, camisetas, calzoneta, calceta, chimpinillera, puntera, zapatos tenis, zapatos de marca, por supuesto, tacos, mire, todo lo que tiene que ver con relacionado al deporte, váyase ahí. Si usted quiere implementos para hacer ejercicio, váyase ahí. Ahí hay una, mire, sé que ahí usted solo es que llegue, le tienen balones oficiales, así como le tienen también cosas, por decirlo así, vamos a decir, genéricas. Balones genéricos, también le tenemos balones oficiales y con buenos descuentos. Para hacerles mención de algo, pues nosotros cotizamos ahí unos balones de básquet, que gracias al patrocinio allá de un grupo de amigos, pues eso hay que decirlo también, de un grupo de amigos que se ha unido de la bendita diáspora, han hecho un aporte de $1,600, se ha logrado comprar todo el equipo que tiene la escuela de básquet, y pues nosotros fuimos a cotizar precios, pues, porque también ese dinero es sagrado, pues, y estamos tratando
de que se compre donde mejor. Habían unos balones que en San Miguel, balones oficiales de básquet, lo mejor que hay. En San Miguel nos estaban costando casi $90. Aquí Chito nos hizo una gran promoción aquí en el Bazán Liz de $70. Nos ahorramos $20 más y eso van a servir para comprar otras cosas. Así que mire, vaya, pregunte ahí a Bazán Liz, pues ahí donde el gran Chito Torres, ¿verdad? Y su esposa Sena, ¿verdad? Azucena Salmerón. Ahí los van a atender con una gran amabilidad, ahí ustedes saben, pues, la gente de pueblo. Y consumimos aquí localmente, ya no digamos Punto Color, pues, donde le están ofreciendo una gran variedad de estampados, camisas, lo que usted quiera. Es serigrafía, usted quiere que en una taza que le pongan el nombre de su novia, que le pongan los corazoncitos ahí, que se le pongan un besito. Váyase, miren, ahí estamos sobre la segunda avenida, ahí después de la Concordia, un edificio grande, ahí está, y le van a dar buenísimos precios. Así que mire cómo anda el embajador, pues no es paja, vea. Este es el sello oficial, mire, este va a ser el sello oficial del embajador, ve. Aquí pueden leer ustedes y no es paja, ve. Oficial, dice. Embajador, dice. Gotera, oficial. Y pueden ver acá, no, pues. Ahí está, ve. Con, ¿Quién dijo miedo? Conectado con Bravo León, ¿verdad? Conectado con Bravo León, esa es mi página de YouTube. Así que mire, gracias pues a nuestros amigos de Bazán Liz. También por otra parte, pues decirles que va a haber una sorpresa para Gotera. Viene una sorpresa dentro de 5 días. Gotera va a tener un acontecimiento bien bonito. Va a ser algo que yo lo voy a ir anunciando todos los días, pero la sorpresa va a ser el 13, primero Dios, tipo 9, 10 de la mañana. Gotera va a tener una sorpresa muy linda, muy agradable. Solamente eso les digo, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes porque vamos a hacer una transmisión. Bueno, todos los días casi estamos transmitiendo, pero ese día pues vamos a hacer una transmisión especial porque en Gotera va a suceder algo bonito, algo lindo. Y ahí ustedes se van a dar cuenta. Ahorita pues estamos en la cuenta regresiva, estamos en el día 5 para que lleguemos al 13. Así que la invitación es, amigos y amigas, para que usted esté pendiente para el día 13 de septiembre, donde va a haber ese acontecimiento muy bonito. Yo se lo digo, muy, muy bonito. Va a ser algo inédito aquí en Gotera. Y yo le doy gracias pues a mi amiga por permitirme esa primicia y pues por compartirla con todo el pueblo. Lo vamos a anunciar en una publicación ese día para que ustedes estén pendientes el 13, parece que cae miércoles. Ese día ustedes van a estar pendientes de algo maravilloso que va a haber aquí en Gotera para aquellos pues que amamos al pueblo, para aquellos que amamos a Gotera. Así que amigos, pues de ahí por otra parte que decirles, pues ahí está el Bitcoin, vea, si usted se quiere inscribir, inscríbase, ahí está, ve. Ahí está, usted se puede inscribir, ahí está, mira, están los chicos dándole todo el asesoramiento. Usted puede venir, traiga su teléfono de alta gama y se inscribe, ¿verdad? Y ahí le dan los $30, ahí usted los puede canjear por compra, ¿verdad? Dólares no, por dólares, pero sí los puede cambiar por... Va al súper, va al pollo, en donde lo están aceptando. Ahí usted lo puede ir a cambiar y si a usted le parece, pues siga usándola. Si no le parece, pues no la use. Así de sencillo, así lo dijo el presidente, pues, y el que la quiere usar, que la use. El que no la quiere usar, que no la use. Así como mi... Así que amigos y amigas, pues, así está Gotera, bastante movimiento de gente. Y es que mire, mucha gente se está acercando aquí a estas cabinas. Mucha gente está bajando la aplicación. Son bastante gente y es que yo lo decía, esta tecnología es una tecnología para el futuro. Esto tal vez nosotros, ya que estamos viejos, que estamos reacios a esto, muchos decimos no, esa babosada no sirve, pero van a ver dentro de unos 20, 30 años esta va a ser las monedas del futuro. Así va a ir avanzando la tecnología, así va a ir avanzando. Y ahí todo, mire, si en muchos países ya todas las transacciones que se hacen es por medio de estas monedas. Entonces, ahorita pues el Salvador es el primer país que hace el lanzamiento de esto. Yo ayer vi un artículo bien interesante de RT. ¿Qué es RT? RT es una televisora rusa. Véalo, está ahí, hay un gran economista preparado en Harvard, en Oxford, es apellido Kaiser, él conduce ese programa y ayer lo compartí yo en el en vivo, ahí está el link.
si usted quiere lo que dijeron los expertos a nivel mundial de lo que va a ser esta moneda, ahí lo puede, búsquelo si está interesado. Yo no le quiero dar paja, a mí no me crea. Así como usted ve cosas negativas, vea positivas, véale los dos lados a las cosas, lo que yo siempre le he dicho, ¿verdad? Si a usted le parece, hágalo, si no le parece, no lo haga. Yo sé que aquí hay muchos terengos. Aquí hay muchos amigos, pues, que por cuestiones ideológicas no la bajan, por cuestiones, pero miren, les pica las uñas esos ingratos por bajarla, y hay otros que de escondida la están bajando. Así que esto no es obligación, como lo dijo, pues, mi lord. Esto es, como dije Roger Laine, mi lord. Esto es, si usted lo quiere hacer, hágalo, si no lo quiere hacer, no lo haga. Es voluntario, pero a largo plazo, dicen los expertos que a largo plazo estas monedas, pues, son las monedas del futuro. Así que, mis amigos, pues, muy agradecido con cada uno de ustedes, pues, desde acá, desde la capital de la semita. Ya vamos a ir terminando el en vivo, pues, vamos a ver a nuestra fiel audiencia que siempre está conectada ahí, que siempre nos está sintonizando. Pues muchísimas gracias por ser parte de esta cuenta. También, pues, aprovechando aquí al comercial, pues, aquí en Gotera, pues, hay un nuevo emprendedurismo para los que quieran ser parte de ellos. Son unos jóvenes que se están dedicando a trasladar comidas, a trasladar cualquier cosa que usted necesite llevar de Gotera a un pueblo cercano. Ahí puede hacerlo. Ahí tienes el número de teléfono, contáctelos. Andan en moto, son deliver, servicios a domicilio, jalada de encomiendas y todo lo demás. Así que, amigos y amigas, pues, si usted quiere ser parte, le quiere colaborar a estos jóvenes, usted quiere, necesita que le vaya, qué sé yo, que mandar a traer una comida y no quiere salir, mandar a traer unas pupusitas, ¿verdad? Mandar a traer cualquier cosa, hábleles a ellos. Ahí están los contactos. Ayer hice esa publicación. Y denle like. Ayudémonos. Así que saludes, Mauricio Mendoza. Baja la APE y le das perfúmenes por 25. Ya lo publicamos. No, gracias. Me quedo con el analista y experto. Genio, chica. Nayobi Cerón. Mauricio, el coquero, ya listo. O se está esperando que sean 60. No, hombre, ya la bajamos. Ayer mismo se los hartó. Mario Romero. Lidia del Carmen. Membreño Díaz. Dinora Vázquez. Saba Rodríguez. Saludos, Saba. Un fuerte abrazo, mi estimado Juan Sorto. Saludos a todos mis amigos allá en los Estados Unidos, en Canadá. A Gerardo Martínez, a toda la raza pesada, Humberto Aragón, Roxana Sánchez. Saludos, amigos y amigos, pues, amigas. Así que ya saben, hoy juega la selecta. Así que vamos a apoyar a la selecta, a darle con todo, a que ganes a selecta. Buenas vibras, ¿verdad? Yo voy a rifar los 30 discos y el que le pegue al marcador, Oscar Armando Romero. Así que muchas bendiciones, Mauricio, Marcelino García, ¿qué culpa tengo yo? Un fuerte abrazo. Dos perfúmenes por 30 dólares el Bitcoin. Aquí lo puede venir a traer Isabel Vázquez, Reina Maya. Aquí pueden venir a canjearlo. Mire, estamos cerquita. Venga, se le estamos dando dos perfúmenes por el Bitcoin. Hugo Vázquez, Freddy Álvarez. Así que los cocos a dólares. Walter Pinedas, ¿cuántos perfúmenes? Dos por Bitcoin. Los cocos los tenemos a dos Bitcoin. Subieron de un dólar. Así que muchísimas bendiciones, cuídense mucho y, pues, siempre pendiente de lo que pasa en San Francisco Gotera. Será hasta la próxima.